Sí, a ver, estoy. ¿Me quieres estar ahí? Vénganse para acá, mira. El día de. Bueno, gracias, buenos días. El día de hoy decidimos protestar ante la Comisión Federal de Electricidad por las podas tan agresivas que viene realizando en el arbolado urbano. Hace unos días nos entrevistamos también con el director de Producción Municipal, donde pedíamos explicaciones de por qué la Comisión Federal de Electricidad viene realizando estos trabajos que, pues desde luego, yo creo que a vista de todos nos damos cuenta que lo que está haciendo es destruir el arbolado urbano de la ciudad, así también como las empresas de Cablevisión, de Cablemás o Easy, que vienen con esa misma práctica dañando el arbolado urbano de la ciudad capital. Con este calentamiento global, pues obviamente que los calores en Oaxaca son más intensos y el arbolado urbano pues es el que atenuaba de alguna manera pues estos calores, ¿no? Y desgraciadamente pues ninguna autoridad ha hecho alguna acción en contra, por lo menos. Yo quiero decirles que para que sean ese tipo de podas existe un manual que tiene que tienen todas las instituciones ambientales como la Semarnat, la Profepa, la misma Dirección de Ecología Municipal, donde cuando se realizan estas podas ellos les dan asesoría, les dan un curso para que no tengan que hacer estas podas tan agresivas. Pero lo que vemos es que como bien dice Ecología Municipal y la Profepa, pues la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa muy poderosa, no ha pedido hasta el día de hoy autorización para realizar estos trabajos. Y desde luego, pues con ello ha venido dañando todo el arbolado urbano. Por otro lado, también hoy nos pueden acompañar aquí los compañeros del convive del Crestón del Issste por la invasión que se está haciendo en esa parte, que en este momento ya están invadiendo un área natural protegida. También la misma Semaedeso nos dice que los trabajos que se realizan no están dentro del área natural protegida, pero pues nosotros argumentamos que sí están dentro del área de amortiguamiento. Y bueno, estos hechos son los que hoy queremos denunciar ante ustedes y pedir desde luego a la sociedad que asume, pues a alzar la voz, a no permitir que siga pasando esto en Oaxaca, porque finalmente quienes pagarán las consecuencias, pues desde luego que son la población más vulnerable, ¿no? Los niños, los abuelos, los calores tan atípicos de ahora, pues desde luego que no son circunstanciales. Estos se vienen dando por todo el daño que le hemos causado al medio ambiente. Y además quiero decirles que las enfermedades, el coronavirus que supuestamente aparece en China, no va a hacer nada ante la embestida del dengue en Oaxaca, y esto ocasionado precisamente por todo lo que le hemos hecho al planeta. Y luego pues las empresas, la Comisión Federal de Electricidad hace 2 años le dieron un reconocimiento como una empresa limpia, y vemos que, pues lejos de ser una empresa limpia, es una empresa que atenta contra la vida de todos los oaxaqueños. Por ello estamos aquí hoy, en estos momentos ya nos vamos a la Comisión Federal de Electricidad, y ahí le vamos a poner estas pancartas, así como traemos un oficio donde pedimos nos atiendan, a ver si nos atienden, y también traemos algunas cartulinas para darle voz a los árboles que ellos han venido dañando. Señor Nazario, ¿quién es el primer responsable que debería de verificar que estas podas se lleven a cabo de acuerdo al manual? Pues el primer responsable que tendría que hacer es Ecología Municipal, pues, porque la zona que está siendo afectada se encuentra dentro de su área de adscripción
pero como lo dicen ellos, luego lo que argumentan es que no tiene personal para las podas, ¿no? Que no tiene personal para la supervisión. Lo mismo argumenta Propepa, lo mismo argumenta Semarnat. Pero sí, quien tendría la obligación primeramente de verificar esto es Ecología Municipal, que fue la SEMA de eso, y la Propepa y la Semarnat tendrían que ver esto, ¿no?